¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a 30 Minutos, nuestro noticiero municipal, que como siempre a través de la pantalla de Vía Patagónica lo saluda y le da las buenas noches aquí en esta jornada de miércoles 26 de noviembre. Estamos juntos y listos para, desde la Dirección General de Medios, llevarle toda la información con respecto al movimiento municipal, al ámbito en el que nos manejamos nosotros desde esta dirección, a través de la dirección de prensa y con todo lo que tiene que ver con el movimiento del Ejecutivo, en este caso en la gestión del Intendente Luis Ampuero. Por eso, juntos haremos de este programa lo mejor posible durante media hora con toda la información y con todo lo que tenemos para brindarle. Rápidamente nos vamos a ir al encuentro del Intendente Municipal Luis Ampuero, con quien vamos a hablar acerca de las construcciones que se realizan y que por ahí no le avisan al municipio y no presentan los planos correspondientes. El por qué es importante que se deben hacer, por qué se tienen precisamente que tener en cuenta a la hora de la construcción. Escuchamos entonces la palabra del Ejecutivo Luis Ampuero. No me ha notificado, pero es casi, no te digo que habitué de que por ahí algún vecino quiera extenderse o quiera mejorar o realizar alguna reforma de lo que es estos barrios de Lidu. Nosotros lo que siempre recomendamos es que primero pida las autorizaciones correspondientes. Seguramente una vez que se charle con los profesionales de obras públicas y del IDU, porque hay muchos barrios que todavía con el tema de quedarse con ese bien están pagando su cuota, es preferible que primero se asesoren, se acerquen al IDU y a obras públicas para ver qué tarea quieren hacer o cómo quieren implementar alguna obra anexa. Si no tienen la autorización, uno recomienda que no haga, porque si no, bueno, después vienen los inconvenientes cuando primero hacemos y después tenemos los resultados. Así que uno lo que aconseja, en estos casos, siempre tratándose de modificaciones, que se acerque a Obras Públicas y al IDU. Y a partir de allí, seguramente la autorización vendrá para que se genere alguna ampliación o modificación de la vivienda. Momento de hablar ahora con el doctor Querubín, uno de los doctores que estuvo participando en este encuentro oncológico que se realizó en nuestra localidad el pasado fin de semana, la quinta edición del mismo, y este año le tocó ser sede a nuestra localidad y que tuvo nada más y nada menos que como finalización, como broche de oro, la inauguración de su sede allí por la zona del casco urbano nuevo. Aquí el doctor nos explica y nos habla acerca de la disertación que realizó y también nos cuenta un poco la importancia, nos detalla un poco la importancia que debemos tener aquellos que se deben acompañar precisamente a quienes son pacientes oncológicos. ¿Cómo les sirve a ellos tenerlo en cuenta? Escuchamos lo que nos dice entonces el doctor. Yo soy el jefe del servicio de radioterapia, que comenzó a funcionar en mayo del año 89, cuando yo vine de Buenos Aires a instalarme a Comodoro Rivadavia. Ahora el CABIN es una institución donde trabajan más de 40 personas. Hay varios servicios: el servicio de radioterapia, el servicio de oncología clínica, laboratorio, el de cámara gamma. Y bueno, somos un lugar de referencia oncológica patagónica. Nosotros atendemos pacientes de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut. Y bueno, somos un... Además, estamos reconocidos por la Comisión Nacional de Energía Atómica como un lugar de entrenamiento para médicos que quieren hacer su entrenamiento en las distintas... en los distintos servicios que existen en el CABIN. Bueno, nosotros recibimos a esos médicos. Es la tarea científica. Doctor, usted a lo largo de todos estos años ha vivido, cómo ha mutado esto de perderle un poco el miedo al cáncer. ¿Cómo ha sido desde lo profesional trabajar en ese concepto?
Mira, yo llevo 41 años de médico. Desde el año 20, tenía 24 años cuando me recibí. Solamente hice esta especialidad en Buenos Aires. Y yo viví con el paciente oncológico desde joven. En los primeros años atendía a los chicos, porque yo era soltero, era joven, los sábados iba a bailar. Entonces atendía a los chicos, total, los hijos lo tenían los otros, no yo. Bueno, cuando me casé, formé mi familia, ya dejé de ver chicos. Y la relación con el paciente con cáncer ha cambiado, pero no ha cambiado tanto como han evolucionado otras cosas. Gracias a Dios, con los sistemas de diagnóstico, con el conocimiento por las redes o por los medios de difusión, la importancia que es un diagnóstico precoz, ahora el cáncer cada vez es una enfermedad más controlada. Con lo cual, antes que lo que vivíamos con angustia médica ante los relativos fracasos de los tratamientos, ahora eso ha evolucionado satisfactoriamente y cada vez salen nuevas modalidades terapéuticas que ayudan a controlar más este tipo de enfermedades. Y la sociedad misma, o por la aparición de otras patologías, ve al cáncer como una enfermedad controlable. Momento de hablar de salud nuevamente, momento de irnos al contacto con la salud. Este espacio que todos los miércoles, por gentileza de Amanecer Deseado Noticias, tenemos junto al doctor Jorge Gustavo Mirón. En este caso vamos a hablar del EPOC, este síndrome que ataca los pulmones, esta obstrucción crónica que le da a los pulmones. Por eso lo tenemos al doctor Mirón listo y preparado para que nos cuente precisamente de qué se trata este EPOC. Bueno, hoy nos convoca entonces EPOC. El EPOC es una enfermedad, es una sigla de un nombre que se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta enfermedad, por supuesto, como su nombre lo dice, es una enfermedad pulmonar. Pero a diferencia de otra enfermedad que es muy conocida por la población, que es el asma, esta enfermedad, el EPOC, realmente no tiene tanta difusión por parte de la población en general y es también un poco subdiagnosticada por la parte médica. Recientemente se realizó un estudio en el país, gracias a la colaboración del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, una encuesta que se realizó en las ciudades de Bariloche y de Marcos Paz, en Buenos Aires. Y se entrevistaron alrededor de 4.000 personas entre 34 y 75 años de edad. Era para ver la prevalencia de esta enfermedad. Y, oh sorpresa, la estadística en la República Argentina decía que había alrededor de 4,5% de la población que padecía EPOC. Cuando se revisan los resultados de esta encuesta que se llama PRISA, se encontraron con la sorpresa de que en realidad había un 11% de prevalencia de esta enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente el 50% de las personas no sabían que padecían la enfermedad y sí lo tenían. Y si es tan prevalente, ¿por qué no se hace el diagnóstico con mayor frecuencia y en menores, en etapas principalmente iniciales de la enfermedad? Porque mucha gente sí consulta cuando ya la enfermedad se encuentra avanzada, cuando la persona ya le cuesta inclusive caminar en su propio domicilio por la falta de ingreso de aire. Como les decía anteriormente, el asma tiene una dificultad para salir el aire de los pulmones. En el EPOC, o sea, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la dificultad está en ingresar el aire a los pulmones. Entonces, la persona respira, pero
tiene hambre de aire, no puede ingresar el aire a su pulmón. Y en cambio en el asma la persona no puede sacar el aire que ingresó a su pulmón. Esa es la gran diferencia entre el asma y el EPOC. ¿Y qué lleva a que la persona tenga EPOC? Y en el 90% de los casos se corresponde con el tabaquismo, el fumar. Tanto el fumador pasivo como el fumador activo. Actualmente en la República Argentina se están muriendo 5.000 personas a causa del EPOC. Pero, como decía en esta encuesta que se había realizado en estas dos grandes ciudades, la enfermedad está subdiagnosticada. Así como, por ejemplo, la diabetes, ¿qué prevalencia tiene? Y tiene un 7, un 8% de la población en el país. Y uno conoce a todos los enfermos diabéticos, digamos, una enfermedad que se socializa gracias a los medios y a la gente. La gente comúnmente conoce la persona, el amigo, el conocido que tiene diabetes, pero no conoce casi gente que tenga EPOC, así como su nombre lo indica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, ¿por qué no se diagnostica? Porque la mayoría de las veces los médicos también hacemos caso omiso, digamos, a las recomendaciones. Mucha gente que fuma va al médico y le dice, mirá, yo quiero que me hagas un chequeo, hacemos un análisis, hacemos una radiografía porque quiero ver cómo está mi pulmón. Pero lamentablemente, en la EPOC, la radiografía ya es tarde. En la radiografía, en etapas tempranas, no se ve absolutamente nada. Entonces, ¿cuál es el estudio que hay que hacerse para saber si uno tiene EPOC o no? Una espirometría. Es soplar por un tubito que va conectado a un aparatito donde se mide la capacidad de aire ingresado y que sale también del pulmón. Con este simple estudio que se lo hace, por supuesto, en Puerto Deseado, lo realiza la doctora Suárez, todos los miércoles a partir de las 9 hasta las 12 del mediodía, se hace este estudio. Tiempo de irnos al corte publicitario, tiempo de llevarles a todos ustedes la pausa. Como siempre, en el aire de Vía Patagónica estamos compartiendo nuestro noticiero municipal 30 minutos a través de la pantalla de Canal 2. En breve volvemos con el último tramo de nuestro noticiero. Tu voto de confianza en nosotros tiene un efecto transformador. De esta manera, mientras antes estudiar una carrera superior era privativo, solo para aquellos que económicamente podían mandar a sus hijos a estudiar afuera de nuestra localidad, hoy todos tienen acceso a estudios superiores dentro de Puerto Deseado. Hagamos números. Entre el año 1994 y el año 2010 se recibieron 94 alumnos egresados de ofertas educativas no sistematizadas. Sí, 94 alumnos en 19 años. En el año 2012 creamos el área de coordinación educativa para que puedas estudiar aquí, en tu ciudad. Este año de la Tecnicatura de Pedagogía Social se están recibiendo 26 alumnos y de la Tecnicatura Universitaria en Seguridad e Higiene en el Trabajo se están recibiendo 25 alumnos. Un total de 51 alumnos egresados en solo 3 años. Ahora todos tenemos acceso al estudio. Más educación, más oportunidades y más inclusión es igual a un futuro próspero para todos. Tu voto, la Muni, Luis Ampuero y vos, juntos, trabajando en el presente y construyendo el futuro de Puerto Deseado. Municipalidad de Puerto Deseado. Juntos es mejor. Tu voto de confianza en nosotros tiene un efecto transformador. De esta manera, donde antes era difícil caminar, hoy hay veredas nuevas, amplias y cómodas. De esta manera, hemos construido en esta primera etapa veredas y ya estamos trabajando para la segunda etapa que incluirá las calles Almirante Sar y la calle Crucero General Belgrano. Sabemos que todavía falta mucho para llegar a cumplir con el objetivo de tener una localidad absolutamente urbanizada, pero seguimos adelante y no bajamos los brazos. Tu voto, la Muni, Luis Ampuero y vos, juntos, trabajando en el presente y construyendo el futuro de Puerto Deseado. Municipalidad de Puerto Deseado. Juntos es mejor.
Continuamos con el noticiero municipal desde la Dirección General de Medios, agradeciéndoles a todos ustedes la espera luego de este corte publicitario. Quiero decirles que hoy no se tiene que perder Latitud 47 porque desde hace algunas horas están buscando a Juan Pablo Perea, este fotógrafo que salió con rumbo a Cabo Blanco y que, bueno, lo están buscando por forma de área porque ya que no ha dado señales de vida por más de 48 horas. Y en Vía Patagónica salió acompañando también a el avión que desde el aeródromo local se ofreció para precisamente tratar de encontrarlo. Y van a tener todas las imágenes en un completo informe que va a realizar seguramente la gente del multimedia. Así que les pido que se queden allí en contacto con este canal y con Latitud 47 que va a venir apenas termine nuestro noticiero. Nosotros nos vamos a ir al encuentro del Intendente Municipal Luis Ampuero ahora, porque estuvo participando de esta quinta jornada, de este quinto encuentro oncológico realizado en Puerto Deseado. Se realizó una cena donde se habló sobre todo este tema y obviamente el Intendente tocó el tema de salud y nuestra compañera Nadia Monasterolo lo entrevistó. Me han invitado en esta jornada, mañana va a continuar. Me parece muy importante, estamos recibiendo a muchísima gente de distintos lugares del país, hay de la zona del Chaco, como de Buenos Aires, Comodoro, Roca, de la provincia de Santa Cruz. Es interesante compartir seguramente las charlas de los profesionales, las vivencias y bueno, y cómo enfrentan su estado de salud. La lucha que generalmente se trabaja en forma conjunta, tratar de aliviar en ese compartir y bueno, y esto para Puerto Deseado en el recibimiento no deja de ser un epicentro de charlar un tema que bueno, que justamente lo que lo sacan son los propios pacientes, los familiares y nosotros más que nada acompañarlos. Intendente, recién hablando con distintos profesionales y con integrantes de justamente de distintas localidades, marcaban que van a firmar un documento entre todos para pedirle no solamente al Ejecutivo Municipal, sino también provincial y ver cómo se encara con Nación, de que los pacientes oncológicos no tengan que hacer tantos kilómetros para poder tener un tratamiento mejor, de ver cómo se podían aplicar esas políticas de Estado. ¿Usted ha tenido información con respecto a eso? Vos sabés que nosotros compartido con algunos profesionales, incluso casi al principio de mi gestión también lo he podido charlar con algunos profesionales en Comodoro Rivadavia. Generalmente las complejidades que necesitan las comunidades es difícil tenerlas en comunidades chicas como las nuestras. Es lamentable, ¿no? Porque cuando uno habla de calidad de vida o de mayor complejidad, realmente tenemos que estar y tener todos los alcances de un nivel de medicina o de tratamiento a un paso, al alcance de la mano. No se da por un montón de motivos, por tecnología, por profesionales, por inversiones, que en este caso la medicina no la está compartiendo quizás con las comunidades como las nuestras. Los propios profesionales que muchas veces optan por ciudades más grandes y ahí donde por ahí se hace este desajuste familiar que ha pasado en Puerto Deseado, muchos han tenido que ir a cambiar de vida, a vivir a Comodoro Rivadavia, porque quizás es el lugar, esa bendita quimioterapia se la tienen que hacer, más cercano que tenemos. Ojalá algún día las políticas de salud pública se vayan o continúen revirtiéndose para que esto no suceda. Como siempre les recuerdo que en www.deseado.gov.ar ustedes se van a encontrar con todas las noticias en el ámbito municipal. www.deseado.gov.ar, el diario digital de la Dirección General de Medios. Además allí se va a encontrar con un amplio panorama de toda la información escrita y con la versión digitalizada de nuestro noticiero y el enlace para entrar a la página web
de AM740 y así escucharnos vía online. Los invitamos, www.deseado.com.ar. Saben ustedes que tenemos Twitter, que tenemos el Facebook. Ahora también desde el Facebook usted tiene un acceso a nuestra página y lo pueden encontrar a través de los links y las cosas que nos muestra aquí nuestro editor al costado siempre para que usted lo pueda ver. Vamos a hablar con Graciela Suárez del grupo Apodil, que es un grupo de pacientes oncológicos de Buenos Aires y que han formado distintos talleres precisamente para seguir trabajando en pos de que tenga la mejor vida este paciente. Y en este caso han armado un grupo de teatro y lo han traído a Puerto Deseado para presentar una linda obra teatral que vivimos todos el día sábado. Aquí, precisamente, nos cuentan de qué se trató. Bueno, estamos con Graciela Suárez, ¿está bien? Sí. El grupo Apodil, grupo de teatro de Vicente López, que ha llegado a Puerto Deseado. Viene con más de 17 personas, ¿estoy bien informada o no? Sí, está muy bien informada. Bueno, somos un grupo de pacientes oncológicos. El teatro entra dentro de uno de los talleres que hacemos, pero nuestra principal tarea es la contención y mejorar la calidad de vida del paciente oncológico. ¿Cómo empezó ese proyecto? Bueno, lo que pasa es que nosotros en el hospital, en donde los pacientes hacen la quimioterapia, los que teníamos familiares nos dábamos cuenta que hacía falta algo, que nos uniéramos para poder conseguir las cosas que faltaban, ¿no? Como por ejemplo conseguir sangre o medicación, o los pacientes decían, bueno, ¿y ahora qué? Eso te digo, mi propio suegro. Y ahí nos unimos, pacientes, familiares, médicos, y creamos esta asociación que ya llevamos más de 24 años trabajando y estamos dentro del Hospital Jusay de Vicente López con voluntariado. Tenemos una camioneta que llevamos a los pacientes pañales, camas ortopédicas, sillas de rueda, todo gratis hacemos. Qué bueno, la verdad, y qué bueno que la familia se ha acompañado y que el teatro haya sido la excusa, ¿no?, para juntarnos. El teatro entra en una de las terapias que más resultado nos dio, porque eso hizo que empezáramos a viajar por todo el país llevando las obras de teatro, y así fue como conocimos el primer encuentro que vinimos nosotros, Patagónico, y a partir de ahí empezamos a hacer los encuentros nacionales, y bueno, ahí la verdad que la pasamos muy bien. Y allá en Buenos Aires, bueno, es una fuente de ingresos para después poder viajar. ¿Y cuando lo invitaron de Puerto Deseado para que vengan a participar? A nosotros ya sabemos desde ahora, por ejemplo, el domingo, ya sabemos dónde va a ser el año que viene. Entonces ya empezamos a trabajar durante todo el año para poder venir a este encuentro. Y hasta ahora, de lo que fue la jornada, ¿qué es lo que más le llamó la atención? Bueno, en estas jornadas se está hablando del dolor, que es un tema bastante engorroso, y además lo más importante es que nos estamos uniendo para poder mejorar algunas de las cosas que le pasan a los pacientes oncológicos, como por ejemplo, en el bolsón no se hace tratamientos de quimioterapia, el paciente tiene que viajar a Bariloche para hacerse un tratamiento que dura 2 horas, que lo podría hacer en el bolsón. Ese tema, todos los encuentros lo tratamos, que los pacientes tengan prioridad en la atención, porque son pacientes que no, el tiempo es vida, entonces queremos ver de que no tengan que esperar tanto tiempo para hacerse un estudio, un análisis, que tengan prioridad. Entonces la idea de esta última reunión que tuvimos hoy a la tarde es juntarnos para poder llevar eso al INCA, al Instituto Nacional del Cáncer, cada uno en su municipio, a los concejales, al intendente. ¿Lo que quieren hacer como un documento? Un documento. Todos los años lo llevo al INCA, pero este año nos vamos a dedicar a unirnos más para estas mejoras para el paciente oncológico. Como todos los días, el informe mariológico a esta hora en la voz de Roberto Denis desde la prefectura Puerto Deseado. Como todos los días,
el Servicio Mariológico, el informe portuario, siempre por gentileza de Amanecer, Deseado Noticia y desde la Prefectura Naval Argentina. Los buques en puerto son los siguientes, buques Pesquero Espadarte, Argentagua número 5, Claudina, Arecid, Magdalena, Victoria P, Argenova 23, Jueves Santo, Empezur 1, Arbumasa 18, Arbumasa 17, Argenova 1, Argenova 4, Arbumasa 1, Argenova 26, Marotra 1, Arbumasa 19, Argenova 6, Argenova 14, Empezur 4, Argenova 25, Argenova 24, Miércoles Santo y Lancha Llamana. El informe meteorológico para el día jueves, la primera pleamar va a ser a las 5:22 con 5 metros 38 centímetros. La primera bajamar va a ser a las 11:39 con 1 metro 55 centímetros. Y la segunda pleamar se va a producir a las 17:13 con una altura de 5 metros 39 centímetros. Nos vamos al encuentro de Oscar Bonfil desde Río Gallegos. Llega ahora con el Servicio Meteorológico Nacional para informarnos cómo estará el clima durante estos días en Puerto Deseado y sus alrededores y en toda la provincia de Santa Cruz. Para eso lo tenemos presto a Oscar Bonfil y desde Río Gallegos. Nosotros con un poquito de precipitaciones, ya a partir de mañana comienzan algunas precipitaciones que se van a ir intensificando el día viernes y sábado. Mañana disminuye la intensidad de viento para nosotros, así que en general comienza a cambiar un poquito la situación. O sea, disminuye el viento, comienza la lluvia. Y para ustedes continúan las buenas temperaturas igualmente. Mañana vamos a disfrutar también de buenas temperaturas, muy cercanas a los 20 grados, así que en general también buen tiempo. Punto final para la edición de este miércoles de nuestro 30 minutos diario, que a través de la pantalla de Vía Patagónica los acompañó y los informó durante media hora para contarle todo el quehacer municipal. Dios mediante, estaremos con ustedes compartiendo y disfrutando de una nueva edición mañana jueves en la antesala del Superclásico de la Sudamericana. Nosotros aquí estaremos trabajando para ofrecerle lo que le decíamos recién, toda la información en el ámbito municipal. Por su atención, por estar, muchas gracias, buenas noches y que descansen.